Yo no soy una criada. Soy una empleada del hogar. ¿O es que usted no se ha enterado de lo de la toma de la pastilla? ¿Y de esas tres palabras tan famosas en el mundo entero? Libertén, calamitén y que te den. ¡Ay! ¡Lo que hay que oír! ¿Has oído, Lyndon B? ¿Y para eso se están dejando nuestros hombres la vida en el Vietnam? ¿Para que venga un pendejo y le diga a una señora americana como yo? Usted de americana no tiene ni el forro. Y de señora a lo que diga su carnet de identidad, que donde dice profesión, a que no le han puesto sus labores. Shh, ¿pero con quién te crees que estás hablando, sinvergüenza? ¡Con la cajetilla! ¡Ay, madre! Que estaba usted pregonada en todos los cabarets de Madrid hasta que pescó el negro. ¡Ay! 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 Y le han echado de varios hoteles por mangar toallas. ¿A mí? ¡Pero esto es de la policía! Oh, yo creer que sí poder hablar de la prostitución. Así que usted lo pase como pueda. Vamos. ¿Pero por qué le preguntas a esta? Porque las personas honradas y decentes tenemos que estar unidas. Y me voy a servir a su casa. Niña, ¿entonces ha sido esta la que te ha dicho todo eso de mí? Me ha abierto los ojos. Y yo se los voy a cerrar de un guantazo. ¡Gasolina! ¡En gracia, gasolina! Sí, porque a mí me llamaban la cajetilla, pero esta, la gasolina. Porque se trabajaba en los surtidores del extrarradio. Y en una Opel Capitán Verde, ligaste al teniente marrón. ¡Cállate, veneno! ¡No me da la gana! Chorarme la criada haciéndose la monja de clausura. Para que te enteres, guapa. Esta, hace nada estuvo liada con un señor de Bilbao que le llamaban la grúa municipal. Porque aparecía cuando menos esperaba. ¡Y tú con un canario! ¡Madre mía!